Nosotros no, toda España heredó momentos críticos porque incluso los quirófanos se utilizaron para atender a los pacientes graves. Tuvimos que derivar a hospitales no COVID, que la mayoría pues eran privados. Hubo una coordinación estrecha y un comportamiento ejemplar también entre asistencia pública y privada en esos momentos críticos. En algunas zonas incluso hubo protagonismo de la privada acogiendo a COVID. Pero eso generó una lista de espera en lo no urgente importantísima. En la Comunidad Valenciana, nada más disminuir y tener la incidencia y tener posibilidades de intervenciones quirúrgicas, es decir, tener quirófanos, personal, etcétera, empezamos un plan de choque en el que se intentó que los quirófanos optimizar los tiempos quirúrgicos por la mañana, por la tarde, etcétera, y ha ido disminuyendo. O sea, en estos momentos estamos en una lista de espera aproximadamente de 89 días, que estamos 23 días por debajo de la nacional y muy alejados de la fase pandémica, que estaban casi en 140, 150 días. La telemedicina ha sido nuestra ventana de oportunidad en la pandemia, como lo ha sido para la sociedad. La sociedad se ha comunicado a través de las redes y nosotros nos hemos comunicado con los pacientes a través de las redes. Llegó un momento en que, salvo pacientes con síntomas moderados o graves, la telemedicina nos salvó. Mi experiencia profesional es que atendíamos el 100% de la población con la ayuda telemática. Pero la fase pospandémica no es esta. La telemedicina se quedará donde se quede y probablemente en algunas especialidades no llegue ni a un 10%. Es una gran ayuda, es un deseo de algunos pacientes, fundamentalmente en el seguimiento rutinario de analíticas o test diagnósticos que no necesitan la presencialidad. Tener en cuenta que cuando hablamos de teleasistencia estamos hablando de atención telefónica, atención a través de internet y atención por videoconferencia. Esta intención, y ya la hemos comunicado incluso públicamente, en concreto con el papiloma humano, es vacunar a niños. Lo que no nos vamos a salir es del contexto de equidad nacional. Es decir, nosotros tenemos los recursos. Nuestra intención sería aproximadamente septiembre-octubre implementarlo, pero creemos oportuno que sea algo que en la interterritorial se tome la decisión. Pero vamos, que estamos convencidos de que es imprescindible. Yo creo que la salud mental se ha comentado ya prácticamente todos los aspectos y una cosa que se ha comentado que es trascendente y es que la salud mental no es un especialista psiquiatra, no es un psicólogo, ni es una enfermería especializada, somos todos. La detección que estamos observando a nivel de muy, 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 muy importante y que estamos observando en población infantil y juvenil, necesita la colaboración se ha comentado ya, de los colegios, de los institutos y por lo tanto debemos de acercar en proximidad absoluta a los docentes para que capten los primeros síntomas que modifican la salud de los niños, porque ahí estamos a tiempo. Y en eso, una vez más, primaria es fundamental. Es decir, el trabajo entre primaria y los colegios es trascendente, sin estigmatizar. Es decir, que en el momento que veamos el primer síntoma, no solamente de trastorno leve, sino incluso trastornos graves, sabéis que el índice de suicidio se ha incrementado en edades juveniles, o la idea de suicidio, y esto hay que captarlo enseguida, se ha puesto el teléfono en marcha, etcétera, pero esto nos preocupa y los equipos multidisciplinares son imprescindibles.